el señor Lorenzo Reyes. Subtema, lo pongo Wood, voy a iniciar mis interpretaciones. Gracias y para todos.
Siempre nos gusta más, tal vez tenemos más sentimiento para hacer tono mayor los temas. Pérez Cardoso, por ejemplo, muy pocos son los que, y el más grande que hemos tenido, en tono menor casi él no compuso música polka, digamos. Y entonces yo le dije a Lucía, bueno, yo voy a procurar de hacer una música en tu homenaje y, o sea, tu honor, le dije. Y entonces me salió más o menos esta melodía que hemos dedicado, o sea, hemos titulado Azucena del Oriente. Y en la casa de finado, ¿cómo es? Cristino Báez Monjes.
Así fue. Entonces vamos a ver qué tal me sale ahora porque... Thank you.
samba que compuse. Yo fui dúo de arpa de Felipe de Cardoso, de mi cuento. Aprendí a tocar la samba, la chacarera, el gato y toda la música argentina con Felipe de Cardoso. Murió y me quedé con su ex compañero para seguir. Entonces formamos conjunto Felipe de Cardoso con su ex compañero. Llegamos a Salta. De Salta fuimos en Cafayate, en donde llegamos una noche, en donde estaba Atahualpa, estaba los Chalchaleros, Quillahuasi, y conjunto Pérez Cardoso, como llamamos nosotros. Y al llegar ahí, me pidió el amigo de Felipe de Cardoso, dueño entonces de Cafayate, del Viñedo, y me dijo: ¿usted puede componer una samba? Y me dijo Herrero Urtubé, que fue guitarrista de Pérez Cardoso: dígale que sí, porque usted sabe tocar la samba y sabe hacer música. Le dije: voy a probar. Hay un concurso en Radio El Mundo de Buenos Aires en aquella época, y felizmente salí primero con esta samba que van a escuchar ustedes. Yeah. Y se titula Vendimia en Cafayate. Dice así: si la Godoy llevó al Japón, esto no sé si grabó, hizo, pero le gustó mucho. Dice así: